Las clases se han reanudado esta mañana en el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo tras la decisión del Consejo Escolar de mantener la prohibición. Ningún alumno puede llevar la cabeza cubierta y eso incluye el pañuelo que ha lucido una alumna musulmana. A primera hora de la mañana se veían algunos carteles en la puerta del centro y las tres compañeras de Nasua, David Robledo, han llegado al instituto con el pañuelo sobre la cabeza. Así lo han hecho estas tres alumnas, estas tres amigas de Nashua, también de origen marroquí y también de religión musulmana, que han llegado hasta el centro con la cabeza cubierta con el pañuelo islámico. Lo han hecho en solidaridad con su amiga. Eso sí, antes de entrar al edificio se lo han retirado. Ayer el Consejo Escolar, reunido de urgencia, decidió por abrumadora mayoría de 15 votos contra 2 no modificar el reglamento interno del instituto, que señala expresamente que los alumnos no podrán llevar gorras, sombreros, pañuelos o tocados que le cubran la cabeza durante las clases. Así las cosas, es un reglamento que además no es exclusivo de este instituto Camilo José Cela, sino que es común al 40% de los institutos de Madrid, que también prohíben expresamente que los alumnos vayan con la cabeza cubierta a clase. Así las cosas, Nashua no podrá seguir acudiendo a las clases con el pañuelo, deberá quitárselo para poder seguir asistiendo a este centro, y si no, tendrá que ser trasladada a otro centro, ya que la prioridad absoluta es el derecho a la educación de la niña y su escolarización. Esta decisión dependerá ya de la familia de Nashua y de ella misma. Si deciden seguir asistiendo a clase con el pañuelo, podrán ser trasladados a otro centro muy próximo a este, el San Juan de la Cruz, que sí permite llevar el yihad. Pero esto será tras la reunión que mantengan los responsables de este centro con la niña y con su familia. Por tercer día han llegado al instituto con el pañuelo sobre el pelo. Aseguran que en solidaridad con su compañera, que permanece apartada del centro. La decisión del Consejo Escolar de mantener las normas tal y como están no les ha gustado. Ha sido una cosa súper injusta, porque después, sabiendo lo que está sufriendo ella ahora en su casa, que está muy mal, haciéndole eso, no. ¿Ella se va a quitar el pañuelo? ¿Lo está pensando? No se lo va a quitar. Sin embargo, cumplirán las normas del instituto. Ella misma nos lo ha dicho, nos ha dicho quitároslo al entrar porque os vais a comer los partes por mi culpa y yo no, tampoco quiero veros sufrir. Y así han entrado al centro con el hijab en la cabeza, pero antes de entrar al edificio se lo han quitado para evitar una sanción. Algunos padres de otros niños también han dado su opinión a la entrada al instituto. Aseguran que las normas están para cumplirse. Y estoy totalmente a favor de que la niña no lleve velo, porque ningún niño en el colegio lleva la cabeza cubierta. Hay niños que tienen un montón de gorras en jefatura de estudios porque no se puede llevar la cabeza cubierta. Es una norma del centro, no es un invento. Los trabajadores del Instituto Camilo José Cela se sienten desbordados con todo lo que ocurre. Hay 450 alumnos y unos profesores que tienen que trabajar. Yo tengo el despacho desbordado, no estamos haciendo nuestro trabajo. Si el padre accede al cambio de centro, se le buscará otro en el que sí se permita llevar pañuelo.